vida más, ¿cómo fue? Fue súper padre. Cuando me dijeron que sí podías formar parte de este video, yo estaba súper emocionada, la verdad no me lo creía. Y pues cuando la vi me quedé en shock. Estaba muy emocionada poder compartir la pantalla con ella. Y yo creo que el video salió muy bonito y espero les vaya a gustar. ¿En algún momento te dijeron que te parecías a ella? Sí, todo el tiempo me lo dicen. Y pues no sé qué opinen ustedes. Ahorita vine caracterizada como ella y pues yo creo que sí tengo un poco de parecido. Oye, Regina, nosotros nos vamos incluyendo. ¿Cómo fue para ti interpretar a Gloria? Me imagino que una historia bastante complicada. ¿Cómo viviste tú esta parte? Pues como les decía, fue todo un reto lleno de aprendizajes el poder interpretar a alguien como Gloria Trevi, como la artista que es. Pero me lleva muchísimas enseñanzas, y tanto como actriz como, y como persona, y la verdad estoy muy emocionada de que puedan ver mi primer trabajo. Gloria Trevi, en persona te explicó cómo vivió para ahí, cómo fue para ella vivir toda esa experiencia. Pues la primera vez que la conocí, que fue en un foro de Televisa, pudimos platicar un poco y yo le hacía preguntas y ella me contestaba, y la verdad sí pudimos compartir un poco de cómo era ella a la edad que yo voy a interpretar. Y pues sí, me contó algunas anécdotas y pues me sirvieron bastante. ¿Qué es lo más fuerte que te contó, lo que más te lleva con ella? Pues me dijo que era una persona muy leal con sus amigas, que es algo que yo comparto mucho con ella, y que era muy soñadora, al igual que yo. Oye, también al ser tu primer proyecto, que esto también puede ser una enseñanza de qué hacer y qué no hacer en este tipo de carrera. Sí, claro que sí, estoy aprendiendo muchísimo. O sea, estas son las primeras entrevistas que me hacen y la verdad estoy un poco nerviosa, pero estoy muy feliz. Igual he aprendido muchísimas cosas y me deja muchísimo.